Mi enfermedad es el cáncer. Tengo un carácter que todo lo asimila. Mientras no me duela, aguanto todo lo que me den. Me sabe mal porque tengo que tener salud para cuidar a mi señora, que aunque mi hija lo hará todo lo que pueda, no hará lo que hago yo de estar todo el día con ella. No, es imposible. Tiene su trabajo y su cosa, y tengo una filla que va al mall. Tengo mi misión, cuidar a la señora, pues mi misión es esta, y nada más, no hay ninguna cosa más para hacer. No puedo cambiar. A mí me gustaría hacer una vida como hacíamos con mi señora, íbamos de vacaciones o a la Semana Santa íbamos a dar la vuelta a España, que la conozco toda. Me gustaba moverme, me gusta. La enfermedad se reprodujo. Pues mira, ¿qué hay que hacer? Se opera uno y ya está. ¿Qué no sirve? Otra vez, se opera otra vez. Y siempre le he dicho al médico, doctor, tengo ganas de vivir. Así es que usted espabilis. Tengo ganas de vivir, claro. Además de necesitarme mi mujer, me gusta vivir. Es que Cataluña está en vaca. Hice el servicio militar. Estábamos en guerra. Una guerra civil que es la más incivil de todas las guerras que ya existen. No estaba bien lo que se estaba haciendo. ¿Para qué sirvió? Que me pregunten, que me diga alguien, un político, que me diga para qué sirvió tanta matanza. Sí, se les fue casi 1 millón de personas, ¿eh? Y estuve un año ya en las frentes, pasando bastante hambre. Mira, en la guerra me pasaban estos casos que dices, ¿tú qué pensabas antes de un combate? ¿Qué ibas a pensar? Pues mira, que sea de lo que des que era. Que ha acabado el combate y, no, y estás vivo. Ya está. Pero pensar, no tienes tiempo de pensar. ¿Tú sabes lo que es quedar reventado de la explosión, sacando sangre por la boca, los oídos y basta por las orejas? Quedé con los pulmones me dolían de una manera horrorosa, 2 veces. ¿Y qué? Se salí, pues mira, éramos los conejitos de Indias. Una vez me acuerdo que íbamos en un camión que nos metían para el frente del Ebro, ahora ya casi al final de mi existencia de soldado, pues pasábamos por unos caminos y todo el mundo estaba deseando que se volcara el camión para tener que ir, porque sabíamos que nos estaban esperando los cañonazos. De los 3.000 que éramos de la brigada cuando entramos en el frente del Ebro, de 3.000 le quedan 32 oficialmente, los otros ya no, estaban heridos, prisioneros o muertos. Murieron mucha gente. Una anécdota. En la trinchera aquella, donde estaba cerca yo,
tiran un proyectil, este es del 15 y medio, y a un chico le traviesa la trinchera, la tierra, le cae el proyectil así, y el hombre del espanto lo coge y lo tira para afuera. Estuvo un mes mudo, mudo. No podía hablar del susto que pasó. Figúrate, un proyectil de ese que te cae encima y no explota. Pobre chico. No sé si luego le caerían otros de verdad, pero aquel día era terrible. Estábamos allá en la trinchera y los nacionales estaban todos tres, unos por arriba, otros por el medio y otros por los lados, y nos tenían cercados a todos. Yo al capitán le dije, vaya, marchemos esta noche porque aquí nos van a coser. Dice, no, hay que aguantar. Bueno, aguantaremos. Y me quiso hacer salir de día, y todos los chicos que salieron, todos se los cargaban como conejitos, pum, pum, pum. Yo digo, yo no salgo. Yo no, ya no, no. Dice, mira que te pego un tiro. Pues pégame un tiro, yo, a mí me es igual, yo no salgo. Que sea usted el responsable que me pegue un tiro, y no salí. Y al cabo de unos días lo encontré prisionero. Y ahora, entonces le dije, ¿qué quiere ahora? ¿Que le pegue un tiro yo a usted, burro? Nos metieron en una cárcel allá pública, y la gente del pueblo venía a vernos como si fueran aquellos monos del circo. Y por la mañana nos reúnen y sale un cura a predicar, y las palabras estas yo me las quitaré de la vida, y aún sí, sigo siendo católico, aparte de esto. Nos dice, ya sabéis que todos vosotros sois unos criminales y que os tendríamos que fusilar. ¿No te pone la piel de gallina? Nosotros caemos de rodillas todos, que dice, hombre, por Dios, es un cura. ¿Es que el ejemplo de Jesucristo nos presenta algo? Pues no, no, nos dijo esto. Estas palabras mismas que te digo yo. Ya sé que sois unos criminales y que os tendríamos que fusilar a todos. Esto, aunque no te lo creas, es auténtico. Yo vi pasar la muerte, que me miró y me dijo, tú no te toca. Y cuando volvieron, dijo, aquí habrá algún muerto. Y había un chico que se había muerto allá. O sea, un poco más abajo de donde estaba yo, pues había muerto. Y yo vi la muerte que no me quiso. Y pasó de largo. Digo, bueno, no me toca. Pero aquello me pone a piel de gallina pensarlo. Tú dirás, ¿cómo presentiste? No la viste la muerte, no la ves, pero... No sé, aquel frío que pasa y que no te coges, es que se va por otro sitio. El pobre le tocó aquel día. Hombre, cada día era malo y el siguiente era peor. ¿Cómo iba a ser si nos moríamos de hambre? Una anécdota mía que digo, y yo digo en plan de broma, es que decía, si me miras la sombra, verás que me le he comido un trocito porque tenía mucha hambre. Todos los prisioneros nos llevaron allá y allá nos purgaban un poco políticamente. Allá íbamos nada más para ver el que era bueno y el que era malo y el que no era ni bueno ni malo. A mí me dijeron que no era ni bueno ni malo, indiferente. El consuelo fue que al cabo de medio año nos mataron otra vez a la mili, dos años más. Figúrate que te robaran 6 años de juventud. Es horrible. Y lo peor del caso es que si hacen una película de guerra me gusta. Me gusta porque no me tiran en aquel momento ningún cañonazo para mí. Que se carguen los otros. La gente no tiene derecho a hacer estas cosas que se hacen en la guerra, ni antes ni después de la guerra. No tiene derecho. Nos cambia una vida que podía ser normal y trabajadora y nos transforma en asesinos. No. Cuando ya te dije lo detrás y es que ya queda. Sin rencor, sin odio. Ahora, no con cariño, ni con unos ni con otros. Puede ser que me equivoque y me ponga en la cárcel luego, pero me es igual. No, no, he tenido una suerte que lo olvido todo.
No tengo rencor ni con aquella gente que me pegó ni nada, no, lo olvido. Lo olvido. Para mí, lo que vive, lo que seas ahora es mi mujer, mi hija y nada, nada más que esto. Lo demás ya no me interesa. No sé qué me pasa, pero la gente no quiere saber nada de estas historias tristes. Era muy bonita. Tuve la suerte de conseguirla y... O la desgracia, no sé, esto hay que mirarlo así fríamente. El amor es una cosa muy complicada. El amor es esto, que te disfraza y te ves las cosas de un color de, rosa. Y una cosa intangible, que el amor no tiene... no lo puedes medir. Así como viene, así se va, pero viene y te entra aquí dentro el corazón y a la cabeza. Nos entendimos también bailando, que era una maravilla bailar con ella. Si te entiendes bailando, cuando bailes de verdad también te tendrás que entender. No sé si ella me quería mucho o no. Eso son cosas de ella. El amor tiene... tiene unas cosas muy complicaditas. Tú quieres una persona para estar con ella. Pero si estás con una persona que no está, que aunque esté viva, no está, no sé lo que harías. En este momento sé que tengo que estar aquí y mi obligación y mi devoción es atenderla a ella. La enfermedad de ella es lo más complicado que hay. Fuimos al médico y la trataba como de una depresión. Y entonces ya se descubrió lo que tenía, en realidad lo que era. Al principio de Parkinson y el Alzheimer. Me costó llorar y todo. Ver que ella se caía o se perdía o cosas así. Y decías, pues ¿qué te pasa? Es que no comprendías qué le pasaba. Y si eres una mujer que es tan enérgica y que te encuentres que no existe. No puedes curarla, pues entonces conformarte y cuidarla. Cuidarla como una plantita, bien regadita, bien cuidada y que viva. Yo siempre digo, mientras no sufra, no molesta, no se enfada, no riñe, no crida, no, en fin, ha tenido la suerte, al revés de su carácter, ahora es muy mansita. Abans era enérgica, de verdad. Me dominaba, uff. Ahora no, si no me conoce ahora. Yo le dije, Tania, Tania, y como si sintiera llover. Ni a su hija, ni a nadie conoce. La relación con ella no existe. No lo concibes que una persona que toda la vida, 50 años contigo, se desaparezca.
sigue viviendo, pero es que se ha desaparecido. Cuando estás con ella, le dices algo y creo que una décima de segundo te entiende. Pero esa décima de segundo ya ha pasado y ya no te entiende. Ni te recuerda ni nada. Tú, si te has casado con una persona durante 57 o 58 años, sabrás lo que representa esto. Que una persona que ha vivido contigo, que ha pasado buenas y malas temporadas, le pasa esto, métete la piel y sabrás que hay que velar, como bailar por ella, bueno, velar por ella y hacerte cargo que ahora tú eres el único responsable de una persona que en el momento actual no existe. No existe, existe como persona, pero como persona que les puedas hablar, contar cosas y descargarte tu ánimo, no puedes, ni lo que tienes dentro del pecho, no puedes hablar con ella. Las circunstancias, si hay un enfermo, si hay, iremos a tal sitio, en fin, hacer cosas para el porvenir. Esto se acabó y esto es muy duro. Ay, gracias. Ya te digo, yo lloré cuando los primeros tiempos la encontraba en el suelo y decía, ¿qué te pasa? No me podía decir que se había tomado, dejaba el gas encendido, iba por la calle y se perdía. Todo esto, una persona que era como era, una maña de los de fuerza, te duele, te sientes que no puedes hacer nada, ni los médicos y al mismo te dicen, no puedes hacer nada de momento. Llegará un momento que sabrán hacerlo, pero mientras tanto, es como yo, la enfermedad mía, algunos los curan, otros no se curan, depende. ¿Tú no tocas el agua ahí, que está bien cuidado aquí? No, es así. Es como, no sé, que a un cojo le quiten la muleta. Llegará un momento que caerá al suelo sin poder caminar. Uy, nos enteremos ahí, pues. Mira. Cuando fue la última operación de esto, el 30 de diciembre, que me quedaban 4 horas de vida, entonces recé 2 Padres Nuestros, pensé en ella y digo, que haga lo que sea y que me curen pronto. Y nada más, quiero vivir. Ya le dije al médico, doctor, tengo ganas de vivir. Tengo ganas de vivir y como tengo ganas de vivir, pues por ella, por mí. Avui no doneu res, eh? Avui no. Ja s'ha acabat. Ja s'ha acabat, eh? Ja s'ha acabat el 25 aniversari. Sí. Eh? I fer-li força. Però el seu el tenia aquí dintre, eh? ¿Usted cómo se encuentra? ¿Bien? No, muy bien. Ja sóc aquí. Vale, carinyo. Que m'ho cobraràs com si fos de veritat. Vol-li d'allí? Sí, sisplau, sí, per què? Ets un traçut. Què més vol ara? Res més, avui. Res més? Sí. Pagar. Vol una mica de julivert? Sí, no gaire, no gaire. Miqueta? Sí, una miqueta. Esa es la cosa que dura menos en la vida. Sí, la felicidad, sí. Es momentánea.
Amor, la cosa que dura menos y que vale y que apreciamos más. Sí. Amor sin cariño no es nada. El cariño y la amistad considero mejor que el amor. Padre mío, cuánta sepia, Dios mío. Tengo miedo de morirme, estoy seguro. Y tengo miedo de sufrir, más seguro todavía. Y tengo miedo de los miedos que pueda pasar. Y los que pasé. Nostalgia de aquella juventud que no tuve. Nostalgia, sí. Tristeza, mon amour. Sí, a veces estás triste sin querer ni tener ganas de estar triste. Me'n vaig a Barcelona a veure a casa la meva filla. Vaig a descansar una mica dels meus afers de diaris. Una espècie d'evasió. No, m'agrada estar a casa de la meva filla. M'agradaria que estéssim tots, però ara no pot ser. No és gaire bonic, això, però... Ho haig de fer-ho perquè si no em tornaria una mica tarumbeta. De mi vida? Borraria tot i empezaria de nuevo. Si supiera lo que tiene que venir, no me gustaría. Me gustaría empezar de nuevo. Puede ser con mejores condiciones, de físicas y de dinero o lo que sea, pero empezar de nuevo. Viajar. Es de las cosas que me ha gustado más en la vida, viajar, salir a buscar ambientes nuevos. Hasta ahora estoy contento. Algunas veces no lo he estado, pero esto ya se pasó. ¿Y lo pasado? Pasado que está. Ahora es el presente. ¿Estás contento? Sí. Lo malo es que esa enfermedad no me da mucha alegría, pero... Y un porvenir un poco negro, pero hay que aguantarse, hija mía. No puedo desesperarme. La vida es una cosa que hay que amar. Cuando se acaba, se acaba. Hay que pasarlo bien. Hay que tener ánimos. ¿Qué vas a hacer? Ánimos, ya lo creo. Si te pones melancólico es peor porque te morirás. La enfermedad te vencerá aunque no esté enfermo. No quiero pensar en lo que puede pasar. Creo que aún no me ha tocado la hora. Y quiero vivir.